música salsa existen muchos estilos, muchos géneros, muchas variantes. Es decir, que la salsa como género está en discusión. En los años 50, 60, en los discos se hablaba de los géneros con una forma ya definida. Por ejemplo, vamos a empezar con un patrón en la tumbadora, que es lo que se conoce como la marcha, el tumbao, algunos se le llaman mazacote, bueno, en fin, tiene varias denominaciones. Vamos a empezar, estamos en un compás de 4 cuartos o 2 medios. Entonces, una de las tantas formas de hacer la marcha en lo que hoy llaman salsa sería así. 1, 2, 3 y... Uno puede empezar acá o puede empezar a tiempo con un abierto. Vamos a hacer 1, 2, 3, A. Con estas cuatro tumbadoras se pueden jugar, se pueden tocar y pues ya hay una técnica distinta, ¿no? Para hacer variaciones. Ok, la variación más elemental, la que más se utiliza, es abriéndonos en la segunda tumbadora. Por ejemplo, así sería. Hago una marcha y hago un abierto acá. 1, 2, 3 y... formas de hacer variaciones con las tumbadoras y esto nos da una riqueza rítmica y tímbrica. Por ejemplo, vamos a hacer un estilo que en Cuba le llaman zongo y en la salsa también se utiliza. Utilizar colores, timbres en las tumbadoras. Por ejemplo, sería algo así. 1, 2, 3 y... La 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 la.